A ver, miren, venimos a un río con la familia. Aquí están bajando todo. Oh, miren, una mariposa. Bueno, y está como a... ¿Cuánto está ese río de lejos de la casa? Pero no inventen, siempre está, ay no, siempre está súper lleno, pero hoy nos tocó la suerte que estuviera solamente para nosotros y quiero mostrarles el agua, lo cristalina y hermosa que está. Miren, hay sillitas para que pues se sienten. Para jugar, pero no tenemos pelota. No sabía. Y escalones. Miren, aquí hay más mesitas. Déjenles muestro, ¿ok? Miren. Miren. Está súper, súper transparente. Hay un cerro aquí. Hay para jugar voleibol. Hay una mesa allá. Y miren. Allí hay como... Ahí, es que es súper grande. Aquí se pueden meter los chiquitines. Es que en serio es increíble la vista que estoy teniendo de agua. Súper cristalina. Puedes ver los pescaditos nadar. Oh my god, está precioso. Miren. Y allá donde está más azul está más hondo. Pero está... Está totalmente hermoso. Cuando yo esté acá adentro ahorita les voy a grabar. Ay no, es que en serio, miren. Miren nada más. Aparte con el solecito, todo. Pero bueno. Y acá ahorita nos vamos a ir a acomodar. En serio que esto se llena bastante. Pero lo bueno que nos tocó que no hubiera gente. Es para nosotros solos. Voy a dormir y Kevin dijo, no puedo dormir, güey. A ver, saluden a la cámara. De mi
tío. ¿Hola, plebes? Abrió la puerta de una patada. Ah, mi mamá dice que no. ¿Montan? Dicen. No hay nadie. ¿Y Paloma? ¿Lo vamos a meter? ¿Qué? Sí, trae el bloqueador, está... En el 800. La más calientita que ya. Mire. Miren, no sé si pueden alcanzar a ver los pescaditos. Los hombres allá se fueron a pescar, según. ¿Sí? Los pescaditos, mamás. Bye. Bye. Yo puedo pisar bien, pero ahí está ya un poquito más hondito, luego ya está más hondito. Oh, creo que nos vamos a cambiar de lugar. Y allá está pescando mi papá y hay una resbaladilla, pero evidentemente debe estar caliente, como, o sea, súper caliente. Y ahorita vienen estos chicuelos. Miren. Ahí está mi papá pescando con una mantarraya, patarraya, ¿cómo se llama? No sé, que le trajimos. Ay, mi chancla. Yeah, I know. Creo que ganaron un pescadito. Aquí tienen un puente para que cruces, pero yo me vine caminando así. ¡Oh, miren! ¡Agarraron uno! ¡Qué bien! Miren. Pueden ver. Es que, o sea, en serio, miren. Súper clara, súper clara. Nos venimos a esta islita mejor. Que está aquí. Se ve que mientras comemos los vemos a ellos, pero mire, hasta ahí le llega el agua a mi papá. Oh, más al fondo le llega más, pero miren, miren, ven. Y ahorita van a ver cómo lanza la atarraya. Junior, help your mom. Sí, Junior. Y apenas vienen llegando los otros caminantes. No te vayas allá porque los vas a espantar. Lo que me gusta de ese flooring es que tiene capa y a Palomita no le pega todo el sol de lleno, pero aún así le pusimos bloqueador. Aguas, no lo vayas a espantar, Donnie. Oh, sí, ya agarraron uno. Uno y van... No. Sí, uno iba y no, no como. Miren. Ay, aquí va otro hermano. Ok, pero con cuidado con Paloma nada más. Pues sí, pero con cuidado. Porque también tiene que comer Paloma. Hoy como me traje goggles, pues están viendo bajo del agua y pues obviamente hacer cristalina ves todo. Aquí ya nos acomodamos. No, pero está grandísimo, allá todavía hay más mesas. Ahorita se va a lanzar Tony desde allá de arriba. Está alto, aquí se ve bajito otra vez con ustedes, pero sí está alto. Pero que se fije donde va a caer el tarro. Que se fije, caro. O se persina, porque uno nunca sabe. A
Aviéntate bien. Yo nada más, yo ni quiero ver. ¡Oh, nepa! ¡De espaldazo! ¡De espaldazo! Casi. ¡Media espalda! ¡De media espalda! Miren, los niños ahora se van a lanzar de este lado, aquí, porque pues está más bajito para ellos. Pero ellos también se lanzaron acá, les grabé. Miren, agarramos papita, pollito. Mi mamá, yo no sé qué. ¿Qué fue eso? ¡Oh, my God! ¿Fue una piedra? ¿Qué fue? ¡Oh, my God! We have paranormal activity. No, for real, fue una piedra. Si fue una piedra, no se han de nacer. Yo creí que fue Junior. Yo pensé que Junior tiró algo. Si no fue una piedra, fue un animal. No, ni se arrimen ahí. No, por una piedra. Junior, trae el flotín de paloma. Porque si se va para allá. Ay, Dios santo. No, yo creo que piedra, el animal. Porque ya hubiera chapaleado ahorita. No, cayó alto. Junior, ahí hay un pomo de cerveza. Ok, chicos, cayó una piedra. Así que cuando vengan acá, cuidado en las orillas. Siempre fíjense bien, ¿ok? Porque acaba de caer una piedra. No, o sea, las piedras, pues hay que... A ver, yo miré unos cayendo a veces. Me dio miedo. Bueno, pues sé que mi mamá sí anda haciendo unos jitomatitos así para limón y sal. El pollito, taquito, chips. Mi niña ya salió. ¿Qué onda? Tu hermana. Oh. Juliana, cuando ves este video, lo siento, ¿eh? Yo también, miren nomás el grano que tengo aquí. Pero bueno, cuando ves este video, te estoy dando el tour para que te des cuenta de lo que te perdiste, ¿eh? Que está sabroso a pesar de que la pinche piedra se cayó tantito. Juli, cámbiate. Cámbiate. Ya no está aquí. Sí. No, y nadie está aquí, lo mejor de todo. Aquí hace falta Laura nomás. Hashtag, cámbiate. Cuando vengamos de allá de Cancún, podemos venir otra vez así entre semana. Uh-huh. Y ya puede venir Laura. Sí. Y ya te presta Evelina también. La verdad, me gusta mucho esto. ¡Hola, Junior! ¡Apriétate, Junior! No alcanzo a ver por el paraguas, me tapa. Ah, sí. Es que le dije a tu papá que aquí ya solo se puede estar, ¿verdad? Pero más para acá nomás. Ay. Ay, qué chula. Ay, qué chula, va con las manitas ahí. Te está haciendo un pericure los pescaditos. Ay, qué bonita, qué bonita. Va. No. Allá mejor se pusieron las mamás a verlo. No, sí. Es que yo digo que ya está medio toda mierda. Sí. Pegas fuerte, ¿no? Debes de lanzarte bien los pies. ¿Eh? Digo, pega fuerte, deben de lanzar bien sus pies derechitos, sí, para que no le... Oh.
Mira, les aplauden. Mira, sí le pegan los pies. Mira. Rabón, le pegan en los pies y no le gusta la sensación. Se hace así para arriba. Hace las patas.